Bueno, Carlos, yo le quería preguntar, ¿qué le diría usted a los nuevos lectores que está leyendo Todo para Cuellos? Porque es un libro que está, antes lo hablábamos, están comprando gente que desde hace 20, que está volviendo a conocer este tipo de trabajo. Bueno, no les diría nada especialmente. Si no les gusta, les diría que lo lamento mucho, y si les gusta, pues les daría las gracias y pues me alegro que te haya gustado, ¿no? Es bueno que la gente joven se interese no solamente por mis tebeos, ¿no?, sino por los tebeos en general, ¿no? Porque estamos en un momento en que los viejos lectores ya no compran tebeo, ya son gente muy mayores, y las generaciones nuevas solamente conocen las cosas que se venden, algunos, unos poquitos, muy pocos, en las librerías especializadas, ¿no? Los kioscos y las librerías generales están prácticamente desiertas. Vosotros sois de los pocos que han sacado, que llevan los cómics a las librerías, ¿no? Entonces la gente, los chavales y los no tan chavales, no saben que existen los tebeos. Solamente los aficionados, los muy aficionados, que están iniciados, pues la gente que viene a los salones, pero son una mínima parte, ¿no? Oye, ¿qué le parece estas salas que se montan al año, el salón? El contacto con los lectores, el ambientillo que hay. No me parece mal, o sea, es decir, lo que pasa es que pienso que es como enseñar tus propias fotos a tus propios hijos, ¿no? Dice, tus hijos ya los conocen, ¿no? Entonces, lo malo de esto es que se queda como en un grupito que somos los aficionados, que somos los iniciados, somos los cristianos de las catacumbas, que sabemos dónde están las catacumbas, pero el resto de la gente no sabe dónde están las catacumbas. El resto de la gente no ve los tebeos en los kioscos, no los ve en la librería, lo estábamos hablando, no saben que existen tebeos, ¿no? Entonces, eso está muy bien porque cubre las necesidades de un grupo de aficionados, ¿no? Pero ahí empieza y ahí termina, ¿no? Lo que sería ideal es que hubiera unas editoriales más valientes que sacasen los productos a los kioscos, que es donde tienen que estar los tebeos, ¿no? A los kioscos o a la librería. Bueno, leer el manual de Menéndez es completamente... es una obligación para cualquiera que quiera saber qué narices ocurre en mi mente, que es una cuestión que está en la calle y de interés indudable. Así que, bueno, pues yo invito a todos aquellos que tengan una mente, que lean el manual de mi mente para salir de dudas sobre qué se cuece ahí arriba y qué narices hay, ¿no? Y por qué tomamos esas decisiones tan absurdas que tomamos, y por qué vivimos y por qué morimos. Todo eso está en el manual de mi mente. Casi, casi seguro que está ahí. ¿Algo más? Sí. ¿Es peligroso leer el manual de mi mente? No, es peligroso hacer el manual de mi mente. Te puede condenar a una vida de dibujante cutre durante muchos años hasta que consigues ver un poco de luz al final del túnel, pero leerlo en realidad no tiene ningún riesgo, es bastante seguro, no creo que le pase a nadie nada por leer el manual de mi mente. Ahora seguir con la entrevista laboral. ¿Cuántos horas hay? Suficientes. Depende, hay días que no trabajo. No, depende. Yo creo que todos los dibujantes tenemos un horario muy, muy anárquico, y desde que existe internet le echamos muchas horas en no hacer nada y perder el tiempo, como el resto de asalariados, pero en nuestra casa, que tiene más delito. Entonces, bueno, al día puedo dibujar 6 u 8 horas, pero realmente trabajar, tal vez trabaje media hora, que es muy triste. Si me ve mi jefe, me echa. Ah, no, que mi jefe soy yo. Bueno, se le llama documentación.
¿Cómo? Documentación. Esto, documentación. Sí, sí. Todos los dibujantes estamos siempre documentándonos en internet. Por eso tenemos esos blogs donde estamos continuamente chequeando lo que hacemos los unos y los otros solo por documentación. Todo tipo de páginas inservibles para el resto de la sociedad, para nosotros, son realmente muy necesarias y vivimos de eso. ¿Qué decir de Miguel Breva? Míralo, ahí parece que no ha roto un plato en su vida. Pues no se fíen, señores. Detrás de esa fachada de no se sabe qué, libertario o algo así, se esconde un auténtico tigre de los negocios, sí señor. Cuando nos conocimos, Miguel Breva y yo, lo primero que me dijo es: ¿podemos vivir de esto? Yo le dije, no, no, Miguel, jamás podremos vivir de esto, olvídate. Vive esta ilusión como un momento, una temporada de felicidad, sin nada a cambio, porque es lo que va a hacer. A los 6 meses Miguel Breva está en todas las revistas, toda la prensa española, y yo detrás suyo, porque le pregunté, ¿cómo lo has hecho, Miguel? ¿Cómo has conseguido convencer a todos los editores de España para ganar dinero con lo que haces cuando yo te había dicho que era imposible? Entonces me confesó el secreto, que no lo voy a decir aquí públicamente, claro, y a partir de ahí yo también empecé a ganarme la vida con los TVOs, que jamás lo hubiera pensado. Así que Miguel Breva realmente tiene la solución a cómo convertir tus TVOs en dinero. Con lo cual ya lo sabíamos, pero bueno, pues ahí está.